Hola, hola, mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo me les va? ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Aquí les traigo un nuevo proyectito, unas nuevas ideas, espero les guste. Como pueden ver, estos son de los containers o de esos mueblecitos de plástico que podemos conseguir en las tiendas como Walmart. Yo lo conseguí en Walmart, pero también los venden en otras tiendas. Es de color blanco, los hay de muchos colores, gris, negro, café. Yo en esta ocasión lo compré en color blanco y quiero invitarlos a ver la remodelación o un pequeño cambio que le hice para que luciera más costoso, más bonito y que lo podamos usar. Yo lo quiero para usarlo en mi closet, para guardar cremas. Pero también estoy pensando que también es muy útil como para poner los juguetes de los niños, para poner medias, tal vez calcetines, ponerlo en los closets de los muchachos si tienes hijos. También para guardar nuestras cremas, perfúmenes, maquillaje también. Los hay de diferente tamaño. Miren este que conseguí, me encanta ese acabado que tiene como un tejido, ¿verdad? Se ve hermoso, se ve precioso y al cambiarle el color, pues se ve mucho mejor. Yo escogí un color dorado oscurito, pero vean qué hermoso combina con el blanco. El spray que estoy usando lo pueden conseguir en la tienda de Walmart. Yo ahí lo conseguí. Quiero decirles que le di dos capas de pintura, pero solo pinté el frente de cada cajón, gaveta, no sé cómo los conozcan ustedes, con qué nombre le llamen en su país. Como pueden ver, así luce ya con las gavetas afuera, que le di el color a los cajones. Este mueblecito tiene arriba como una superficie plana, pero tiene un desnivel que lo voy a estar rellenando con cartulina un poquito gruesa. Tú puedes usar el cartón de una caja o de algo. Lo que quiero lograr con esto es que quede un solo nivel parejo para el siguiente paso que voy a hacer. En realidad puedes usar el material que quieras, podrías usar madera también, pero yo me decidí por este cartón que es livianito, no le causa ningún peso y va a lograr el propósito que quiero, que es tener un solo nivel para ponerle unos espejos que le quiero colocar arriba. Como pueden darse cuenta, los materiales que estoy utilizando son realmente económicos. Los pueden conseguir en las tiendas del dólar. Estas son unos aros de plástico para cortina de color transparente. Pero igual voy a utilizar la misma pintura que utilicé para pintar los cajones de color dorado, para que combine, ¿no? Para que tenga un solo color. Y además que el color dorado y blanco lo hace ver muy hermoso. Esos espejos también los pueden conseguir en la tienda del dólar y son muy fáciles de pegar. Como saben, voy a utilizar la silicona caliente. Los pega muy bien, los adhiere muy bien al material porque es plástico y cartón que estamos usando. Y creo que con eso va a ser suficiente. Como el tamaño de los espejos no cubrió completamente, quedó un pequeño espacio entre los espejos, lo voy a estar cubriendo mis amigos, voy a utilizar unos collares dorados que los conseguí también en la tienda del dólar. Están en el área donde están los suplementos o cosas para cumpleaños, donde compramos los adornos y decoraciones para celebrar cumpleaños. Los tienen de diferentes colores. Yo los compré en color dorado. Son muy livianitos también. No tienen gran peso. No pesan mucho. Pero le dan un toque elegante
al proyectito que estamos haciendo y de igual manera utilizando, ya saben, silicón caliente. Perdón, la cámara se me mueve, pues estoy grabando con una sola mano y ya saben. Pero miren, miren qué bonito quedó. A mí me gustó mucho, la verdad, y se los quería compartir. No quería dejar pasar esta idea, yo no la he visto en otro lado, pero me pareció muy bonita, muy original. Es un mueblecito de plástico que ya pintado, pues se ve muy bonito. Esa es mi opinión, yo creo que se ve muy lindo. Y con los espejos le da un toque distinto. Lo podemos usar ese arriba para colocar los perfumes. No sé, en el baño también. Me parece muy bonito. Un closet para el baño, para los closets de los hijos. No sé, en cualquier área me parece que le da un toque elegante. Utilizando los colores blanco y dorado que también combinan con cualquier decoración que ustedes tengan. Y aquí les presento unas ideas de cómo lo podrían usar. Y los dejo para que disfruten las imágenes. Me comenten qué les pareció. Y si lo hacen, cuéntenme. Queridos amigos, les agradezco si llegaron hasta este punto del video. Por favor, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y si les gusta, por favor, una manito arriba. Con eso me ayudas y me motivas a seguir haciendo más videos. Que Dios me los bendiga. Que tengan un lindo día.